Hola, soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com y te quería comentar y te quería recomendar acerca de algunos procesos fundamentales que hay que tener en las empresas desde el mismo día en que empieza la operación. Algunos procesos de esto que te estoy comentando están relacionados con la entrega de mercadería. Vos no podés estar entregándole mercadería a cualquiera. No podés estar repartiendo tu mercadería por la ciudad sin saber si esa persona o esa empresa que lo recibe tiene capacidad de pago. Sin saber si esa empresa paga en término, cómo paga, quién es el responsable, cómo está respaldado. Y en el caso de que entregues, porque no está mal entregar, pero no puedes darle crédito a cualquiera, porque eso no es vender, eso es regalar la mercadería. Vender es cuando cobras el producto o el servicio que entregaste. ¿Ok? Ahí es cuando se concreta la venta. Entonces, muchas veces las empresas, con tal de tener nuevos clientes, con tal de tener nuevos pedidos, lo que hacen es empezar a entregar a cualquiera que diga: ok, tráeme 3, tráeme 5, tráeme 10 cajas, tráeme un camión. No importa la cantidad. Segundo, en el caso de que entregues, esa entrega de mercadería tiene que estar respaldada por documentación oficial, no por un papelito, no por un apretón de manos, no por una conversación, una charla o un cruce de emails. Entonces, tenés que tener, si es una empresa grande, si es el Estado, generalmente se mueven con órdenes de compra. Entonces, tenés que tener la orden de compra y asegurarte que la orden de compra realmente es de esa empresa, porque nos ha tocado vivir casos de gente que, diciendo que son de una repartición pública de una empresa, nos mandan una orden de compra que no tiene validez para que entreguemos mercadería o que enviemos mercadería que después nunca nadie la va a pagar y nadie va a reconocer el pago, porque es parte de una estrategia de estafa. Entonces, asegúrate que la orden de compra es verdadera, ¿ok? Asegúrate de que estás entregando en la dirección que corresponde a esa empresa. Ponete en contacto, hace un llamado, chequea la información, asegúrate. No vaya a ser que hagas la primer gran venta y resulta que nunca la cobres. Segundo, factura, remito, toda la documentación que se utilice en tu país. En general, la factura se utiliza para cobrar y el remito es lo que demuestra que se entregó la mercadería y lo va a tener que firmar una persona colocando el DNI. Pedirle el documento, que el nombre y el número de documento sean los verdaderos. Puede ser el transportista, puede ser la persona de la recepción o el mismo empleado o dueño del comercio en el mismo escaparate o front desk, el lugar donde atienden, ¿no? Otro tema es con los proveedores. Firmar contratos. Si un proveedor te dice: ok, podés comercializar, te cedo los derechos de este libro, de este curso, de este video. Ok, hagamos un contrato.
en que diga que vos, como proveedor, sos el dueño de esos derechos y que me los cedes a mí por X plazo y que haya un tiempo mínimo, por ejemplo, y que también haya un tiempo de preaviso y estén contempladas las multas en caso de que el proveedor decida solicitar que uno deje de comercializar tal o cual producto o deje de usar tal o cual marca, porque como empresa nosotros tenemos un costo cuando desarrollamos un canal de ventas, cuando desarrollamos un mercado, cuando publicitamos un producto, una serie de productos, una colección o una marca completa. En fin, hay costos. Tiene que haber un compromiso del otro lado. No puede ser que uno sea, por más que la empresa sea pequeña, no puede ser que uno tenga que correr todos los riesgos. Entonces, es importante que todos estos sistemas los implementes y que los anotes, que los documentes, para que desde el primer momento vos sepas cómo actuar y también vayas creando sistemas para que tus empleados, para que los responsables de cada actividad sepan cuáles son los requisitos mínimos para recibir mercadería, para empezar a trabajar un producto, para entregar la mercadería, para cobrar la mercadería. Es muy importante que lo hagas y también que pongas topes, o sea, quizá un empleado es el encargado de compras o un empleado es el encargado de ventas. Tiene que haber un tope. No puede ser que esa persona pueda decidir compras de $1,000,000. No, ok. Esa persona puede autónomamente, o sea, sin pedirle permiso a nadie, decidir compras de hasta, por ejemplo, $5,000. A partir de esa cifra, tiene que hablar con el supervisor, con el gerente, con el socio, con el dueño, con quien corresponda. Y lo mismo para las ventas. No puede, por más que sea genial que un empleado haga una venta de $500,000, quizá esa venta y las condiciones en que se realiza esa venta tienen que estar supervisadas por una persona de más alto rango, con más conocimiento, con más responsabilidad. Y porque además, no solo por el hecho de tener más alto rango y más experiencia y más responsabilidad, sino que dos cabezas piensan más que una. Entonces, todos estos sistemas son fundamentales porque a veces ocurre, y no es una vez, sino que es bastante común, que las empresas hacen bien todo, absolutamente, desde la producción, la venta, la comercialización, la entrega, absolutamente todo, la logística, y después no cobran. ¿Por qué? Porque le entregaron la mercadería a un cliente o a una empresa que no tiene capacidad de pago o que no tiene intención de pago. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucho estafador dando vueltas en la calle y también online, en internet. Hay muchos que están buscando, por ejemplo, o un engaño típico es, te hacen una compra por eBay o por Mercado Libre, dicen que van a pagar por pago fácil o algún sistema en que tienen que llevar el dinero, no es tarjeta de crédito. Estos sistemas en general tardan 3 días en acreditar el pago. Entonces el tipo, por ejemplo, te manda escaneado un recibo o inclusive hacen un depósito en un banco y te mandan el ticket. Y te dicen, mándame ya la mercadería que la necesito urgente para dentro de 3 días. Y uno se fija en la cuenta de banco o en mismo en Mercado Pago, en el sistema que sea, en PayPal,
y no está acreditado el pago. Y te dicen, vos me dijiste que tenías stock para entrega inmediata y si no me entregás inmediatamente te voy a calificar negativo. Y muchas veces el empleado y hasta muchas veces el dueño, el pequeño empresario, que no quiere tener una calificación negativa, que sabe lo importante que es tener una buena reputación en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, en donde fuera, manda la mercadería creyendo que se va a acreditar el pago y el pago nunca se acredita. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cuanto más presión nos meten, más sospechosa es la operación. Cuanta más urgencia tiene el cliente, cuanto menos exigencias en cuanto a la calidad. ¿Viste cuando te reciben la mercadería? Cuando te dicen, no, mira, este es un supermercado y pagamos siempre a 30 días y estamos abriendo una nueva zona en que vamos a vender artículos para el hogar y nos encantaría trabajar con los productos de ustedes. Y vos vas al lugar y decís, esto es surrealista, este supermercado que es en el peor barrio de la ciudad y está queriendo trabajar mis productos que son de primera línea, o accesorios para vestir, pañuelos de seda, relojes, collares. Y entonces inclusive pasa que le entregás una vez y te firman todos los papeles, genial, y vas a, te llaman a los 10 días y te dicen, se vendió toda tu mercadería o casi no me queda nada, tráeme más, y todavía no te pagaron la primera factura. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones extrañas, con esas situaciones que nos obligan naturalmente a hacer excepciones. Hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando no seguimos los protocolos, estamos corriendo un riesgo altísimo. Entonces, a veces es preferible perder una venta o decir, bueno, a este cliente que me resulta sospechoso, le doy un crédito muy limitado, $500, $1,000. Si paga, con el tiempo le voy aumentando el crédito. O quizá, para no perder la venta, le decimos, mira, abrir una cuenta lleva mucho tiempo, lleva un mes, hay que hacer investigaciones, hay que contratar una empresa y además no lo hacemos para la primera venta, sino que a partir de la tercera venta, por ejemplo. Pero para compensarte, porque vos no sos responsable, etcétera, etcétera, uno trata de lograr una empatía con el cliente, que puede ser un excelente cliente con muy buena voluntad y buena capacidad de pago. Entonces te ofrezco un descuento de un 5, un 10, un 15% por pago contado. Y a partir de la tercera venta, te abrimos una cuenta, te damos un crédito limitado siempre, que va a ir aumentando en la medida en que este cliente tenga un buen historial de pago y empiece a dejarle dinero a la empresa. Porque en la medida en que el cliente empieza a dejarle dinero a la empresa, en definitiva, si en la quinta compra no nos paga, nosotros ya ganamos un poco más. Si descontamos la ganancia que había en ese producto, quizá, bueno, sea un riesgo controlado porque llegamos a cubrir los costos. ¿Ok? Entonces, hay que asumir riesgos, pero de forma muy limitada, y hacer los protocolos, los sistemas, escribirlos, documentarlos, explicarlos a los distintos empleados, ponerle un límite a la operatoria de cada uno y de esa manera empezar a cubrirse para no hacer trabajo que nunca podamos cobrar. Soy Santiago Botas desde Maui, Hawái. Quería compartir, además de este consejo, esta vista espectacular de la Perus Bay. Todo esto que ves negro son rocas volcánicas. Esta es una zona casi
inaccesible y muy poco conocida de la isla de Maui. La última chimenea lateral del Haleakala, que es el volcán que generó esta isla, que ahora ya está inactivo. Entonces, toda esa lava salió por este lado, llegó al mar y creó este paisaje muy agreste y a la vez muy lindo, y prácticamente playas solitarias. Hay que caminar, no se puede llegar en auto. El camino termina aproximadamente un kilómetro a un kilómetro de este lugar. Hay que caminar en terreno muy escarpado para llegar acá, pero las vistas, la mezcla de piedra volcánica, arena blanca, las olas rompiendo y un poco más allá la vegetación que empieza a crecer a través de estas rocas. Claro que esta erupción tiene, no sé, fue hace 1000 años, pero recién ahora empieza a aparecer en algunas zonas algo de vegetación que empieza a cubrir esta zona de roca volcánica, que por lo que leí en algunas partes es muy parecida a la superficie lunar. Bueno, es como una nota de color, quería compartirla con vos, además de estos consejos que espero que sean de mucha utilidad para tu pequeña o mediana empresa o para ese proyecto que estás por empezar, y que no te pase eso que es un golpe devastador de trabajar y saber que uno hizo todo perfecto, de que uno terminó cada producto a mano, artesanalmente, lo cerró, un esfuerzo de días, de noches, de fines de semana, de involucrar a toda la familia, lo entregó y ese producto nunca se cobra. Es devastador, realmente es devastador. Espero que nunca te pase. Por eso, cuida tu mercadería, cuida tu trabajo, protégete. Hacé protocolos, explícale a los clientes que no sos una gran empresa, que no tenés una espalda, que tu diferenciación es por otro lado, porque tenés un producto único, porque tenés un servicio personalizado, por un montón de cosas, pero explícale, no me pidas que te dé el mismo crédito que te da Coca-Cola. Si a Coca-Cola no le pagás, o si le pagás dentro de 60 días, no le hace nada. Eso es porque vos representás un 1 en 1,000,000% de los clientes. Pero quizá vos sos 1 de 10 clientes que tengo, representás el 10%, es mucho. Yo no puedo correr ese riesgo. Entendeme, ponete en tu lugar, seguramente con los años vamos a ganar confianza, etc. Conversalo. A veces uno se quiere hacer el gran empresario, el que me llevo el mundo puesto, el que me la rebanco, y sabe, en el fondo sabes que no estás pagando el colegio de los chicos, no estás pagando la hipoteca, no estás pagando la cuota del auto, o que vas a tener que comer un mes arroz y vas a tener que sufrir todas las noches y no vas a dormir porque no sabes si ese cliente te va a pagar. Entonces no se justifica realmente. Ese nivel de riesgo y ese nivel de estrés no se justifica. Bueno, espero que te haya servido el consejo. Para más información sobre gestión empresarial de pequeñas y medianas empresas, suscríbete a este canal de YouTube y también ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. Tengo una sorpresa para vos. Tengo regalos. Entrá, entérate. Chau, soy Santiago Botas.